Río, que es la que hay, le saludo a su amigo el Bartoje, no había empezado a grabar, estoy tarde con cojones, pero hoy quería disfrutarme la cartelera, que se joda. Estoy en mi cajo, ya fuimos al primer break de Natural Wellness Clean y por ahí bien, está llegando, señores y señores, el luchador profesional de Jante la Lora, Ismael Flores, porque esto es así, ya mismo suena su bocina, la van a escuchar. Estoy con esto, el papá del Iben y el ganador de el concurso de Gánate la Hojita, era de Wood Brand. Bajar de la lona. ¿Cuál es tu nombre, mi pana? Jorge Colón. Jorge Colón, papi. No solo eso, apoyó también las camisas de lucha a ti y apoyó también las cosas de IWA. Mira, los artículos. Número uno, son más nada que buscar. Bajar de la lona. Las otras camisetitas son baratitas, estas son las que son. Papi, las de Cris, acuérdate, sigue la oferta. Comprar dos de Cris en lucha a ti, te regala la bajar de la lona. Tienes que comprar dos. Cómodo. Esa es la que hay. Héctor, vamos a. Estamos ready. Gente, mira, alimente todavía unas cuantas. Pasen por aquí. Esto no lo van a ver en el momento de esto, así que no pasen. Y acá llega Lima. Entonces, adiós. Escucharon ahí, Corillo. Aquí está de parte de nuestro patrocinador, Wood Brand Puerto Rico, papi. Le hacemos entrega de una nueva gojita de gaming para el pana ganador Jorge. No, papi, nadie tiene una hojita así, mírala por el lado, mira los detalles. No, papi, esto es duro, esto no lo tiene aquel ni aquella, estos son los duros. Papi, la verdad de la hojita. Agradecido de estar en el mejor blog, en el mejor podcast, los número uno, los demás son copias. Ay, vine, papi, te lo está diciendo un verdadero seguidor de los buenos, bueno, acaba de llegar a Lima, ¿cómo? Miren. Jorge, mira, acaba de llegar a Lima, mira, no se jodió. Isma está. No, ese es el Isma en el General Lee. Así que, Corillo, ya vieron, gente, siga viendo a Jante la Lona, que no solamente disfruta y se ríe con nosotros, sino que gana también. Así que lucha a ti, Corillo, la mejor camisa de todas. Y Wood Brand Puerto Rico, los mejores auspiciadores, mira. Y acaba de llegar el General Lee Motherfucker. Eso es obvio, Corillo. Ahí llegó. Ahora sabio escucha esa bocina y sabe quién es el Isma. Así que. ¿Está blanco de quién es? No, va el 9 para atrás y tú te metes ahí. ¿Para atrás o para adelante? Para atrás, mira. No, a dónde le metes allá. Y él se mete ahí frente. Ah, pues ya. Isma. Dime, papi. Hacemos llegada. Una vez más, IWA. IWA, papi. Vamos a explotar esto aquí a ver cómo se. Y eso que empezó a llover, me cago en nada. Y viene algo más también. No sé qué carajo es, hermano. Esto está grabando. Está en reversa. Pero tenemos Natural Wellness Clinic para alimentar nuestras mentes. Así que. Mega ready. Así que vamos para encima, Corillo. Vamos para encima, aprendí y pasa. Así que esto es así, Corillo. Recuerden, Isma, Isma, la fecha de tu próximo encuentro luchístico. El domingo, este domingo 25, Dios mío. Anda, para el carajo, si eso es este domingo. Vamos para allá, todo el combo de la lona, papi. Sí, entonces, sí, estoy disponible. Estamos activos, ya estamos ready, vamos para allá, vamos sí, para allá, joder. Sí, estoy disponible. Mira, Isma, ¿la viste la lucha? No, estuvo buena. Estuvo ¿viste buena. La lucha, te joder? Sí. Mano, tienen que ir el domingo allá, sí, porque sí, esta vamos, vez no vamos. Va a haber el ¿cómo se llama? El Black Combat, el corillo de Cris. Este, qué sé yo, los pendejos. Los pendejos este combat del Wolf. Sí, mira, pues papi, la primera vez que Isma se va a enfrentar, lo encuentro uno contra uno, profesionalmente, esto se jodió. O sea, Isma está listo y sabemos, no es porque Isma está aquí ni por defenderlo. Cris ganó porque le jaló la truza a Isma. Ya, o sea, así cualquiera, se papi. Si él no jala la truza. Seguro que gané con la llave que tú me dijiste. Papi, el paralizador, papi. Uno, dos y tres, estaba fumigado ya. Ya estaba muerto. Ah, y bueno. Viene jatonería. Y cabronería todo el tiempo. Señor Dino Pesana. De hecho, cualquiera lo sopa y se va para el carajo. Y estas cojones. Pero papi, tienen que ir. Esto hay que decirle a todo el mundo. A Libre, a todo el mundo. Este domingo, papi, todo el mundo para el dojo, gente. Tienen la camisa allí mismo. Yeah. En el dojo va a estar disponible. Yo voy a escribir la mía. Porque sí. No, nunca llegó. Va a irme la mía. No sé para dónde. Papi, yo ya mismo llega. Ya mismo llega. Acuérdate que la que. Tú sabes que nadie tiene la camisa ni nosotros mismos. La que nosotros tenemos un prototipo que tiene. La letra del medio sí, eso mal. Sí, eso sí. Y por eso pues no las hemos enseñado mucho ni nada porque sí, no, está jodida. No. Pero mal, ya luchaste y la arregló, papi. Ahora sí que se jodió. Todo el mundo la va a tener. Isma, vamos para allá. Isma, ven acá, yo te voy a hacer una pregunta. Por lo menos está fresco. Isma, te voy a hacer una pregunta bien seria para terminar este segmento. Si tú ganas este hombre. Se acabó la cajera de luchador de Isma.
y va a ganar. Yo sé que va a ganar, pero se acabó la carrera de luchador de Irma. ¿Le pones pausa o continuamos viendo puede pasar? En verdad, yo lo que quería era como un agarrón por las independientes. Me gustaría hacer como que una luchita en las independientes. Un mini tour. Por eso de un mini tour como por las independientes. Pero Irma, pero vamos a pensarlo en serio, mano. Yo sé que la gente dice, ah, man, tú eres un cabrón especulando. No. Pero no estoy especulando, San Mamabicho. Mira, yo estoy hablando de que tú le ganas a Chris Mendoza. Chris Mendoza asume o dice ser el creador de la lucha moderna. Loco. Sí, pero aquí se jodió todo porque esto es más personal. Eso ya con esa pendeja con la lucha moderna, esos pendejas de él allá hablando con los luchadores. Papi, ya no sé. Pero ya conmigo es otra cosa, ya conmigo es más personal. Aquí también hay que guerrearle. Esto nos vamos calle y luchando. Yo no soy el mejor luchador, pero usando la calle, la callejería, pues un poquito ahí mezclamos con lo poquito que sé de lucha. Pero papi, no me gana, chacho, este caso de cabrón Jordi. Si me ponen a Jordi otra vez, lo voy a meter una pata desde el principio. Al carajo. Jordi es un cabrón, no se da cuenta de con las cosas que se tiene que dar cuenta, no se da cuenta, está cabrón. Pero nada, corillo, ya usted sabe, este domingo compré su boleto, vamos a explotar el dojo una vez más. El dojo todo el mundo este próximo domingo para que ustedes vean cómo es que dice el que es. Papi, esto se jodió, el creador de la lucha moderna. Eso lo dice todos los luchadores que los tuyos, papi, conmigo no. Conmigo te vamos tú a las patas y los puños y sabes que la galleta que te dije te la voy a dar bien da. Esto se jodió, corillo, vamos allá domingo, papi, compra tu boleto, nos fuimos. Corillo, estamos aquí, Irma, y vamos a Vendetta una vez más. ¿Qué tú crees, Irma? ¡Mordillo! ¿Qué tienes? Pendiente, tío, no va a vender, papi. Hoy pierde por ti. Papi, lo que pasa es que todo el mundo está aquí. Las tres letras, papi. Y no hay aquella, por ti. Viene. Vamos allá, Corillo. El Corillo está llegando, está activando. Viene. ¡Que se la música! ¡El Barbie! Vamos a ver. ¡No hay más nada, papi! ¡El veneno la cobra! ¡Que ponte para el mundo! ¡Díselo! ¡Caballo! ¡Por ello lo pueden escuchar! ¡La música es mejor de todo Puerto Rico! ¡El campeón! ¡Pedro Portillo tercero, puñeta! Parte de esa adrenalina que tenemos en la alianza de acabar con Sabio Vega. Este pedazo de este video para mi hija Natalia, la super gallina. Liven, enséñala. Ya, lo que grandote, suena bien duro. Hace demasiado ruido, demasiado sato. Liven, ¿que partiste la taquilla?
Muy bien, muy bien. Eso está chévere, gorillo. Ya saben, cuando vengan a Junco, busquen a Liven para la taquilla. Dile, Héctor. Saludos, papi. Estuvo bueno esto. Nos esperamos el 31. Vengan para acá. Sí. Venga, bueno, Sabio tiene no tantos años, casi 60, pero Pepe como 80 y pico, y el cabrón no se cansa. 77, papi. No se cansa ese cabrón. Está fácil. El cardio. El papi, lo que va a luchar al hambre púa, el tenedor, el puño, el fuego verde. Pero yo creo que nada, Sabio. No, es que será el capítulo. Sí. El pase batón de la vieja. De la, de la super leyenda más vieja de todas, que es el Cocoro. Ese es el pase batón. Y de ahí, enganchar las botas bien enganchadas. Sí, mano, esa es la que hay. Dale, Corillo, vamos a ver. Mira, aquí está todo el mundo yéndose. Estuvo bueno el show, buenas luchas. Y más tarde de ella mismo debuté en IWA. Entonces, ¿sabes?